de San José. Data de tiempos del reinado de Carlos III, en el siglo XVIII, que en socorro de una dura crisis económica y para solucionar el paro laboral, ordenó construir en el año 1779 la fortaleza, bajo la advocación de San José. De ahí el sobrenombre Fortaleza del Hambre que se le aplicaba antaño. Situado estratégicamente para dominar el refugio de Puerto Naos, puesto que años atrás había sido atacado por los corsarios ingleses Lord Anson y Hawke, con el propósito de robar las embarcaciones que habitualmente invernaban allí. El castillo de San Gabriel, que solo domina el arrecife principal, tuvo que organizar la defensa, pero los piratas atacaron por la cala de los mármoles y los isleños tuvieron que emplear camellos como fuerza de choque. Los ingleses, al no ver las embarcaciones que buscaban y ante las dificultades presentadas por el rechazo de los nativos, reembarcaron. Entonces se comprendió la necesidad de construir esta fortaleza precisamente en el punto donde se encuentra, sobre un acantilado de 70 metros de altura. Su forma es semicircular. Su puerta principal mira al norte y el semicírculo al mar. Ocupa una superficie de unos 700 metros cuadrados. Espadaña para colocar las campanas, hoy inexistentes, pero necesarias en toda fortaleza antigua para dar avisos a la población. Nótese la vista estratégica que domina desde el puerto de Arrecife hasta el puerto de los Mármoles. La fortaleza de San Gabriel se terminó en el año 1574, durante el reinado de Felipe II. Para acceder a ella hay que recorrer un camino que comienza por su puente levadizo, llamado Puente de las Bolas, monumento típico e imagen representativa de Arrecife. Junto con el camino hasta hace pocos años almenado, forma parte de una ampliación posterior de la defensa del castillo, por haber ardido este en un ataque llevado a cabo por Morato Arráez en el año 1586. La cantería de estos puentes está toda pulimentada, aunque en la actualidad muestra los efectos ocasionados por la garúa. Es curioso y lógico que el foso sea natural, es decir, de agua del mar, cosa que en un castillo interior tiene que cavarse y llenarse artificialmente. Frente a Arrecife ha sido durante su historia un elemento decisivo en su defensa militar. Ante su puerta principal,
los cañones rememoran tiempos guerreros y heroicos. La reforma comenzada por el ingeniero italiano Torriani en 1590 muestra una cuidada y sólida mampostería a base de voluminosos sillares que deja unos interiores con pocos huecos. El campanario se nos ofrece aquí completo. El cañón domina perfectamente Arrecife. Esto no tiene nada de paradójico, pues en una ocasión, en 1810, defendió a un gobernador sitiado en el castillo ante el pueblo amotinado. En la esquina este está el cuerpo de guardia, en la norte la saetera, en la oeste el camino de ronda, en cuyo medio principal se abre la única cañonera del castillo de San Gabriel. El llamado Castillo de las Coloradas es en realidad una torre vigía y de señales para dominar el Estrecho del Sur o Bocaina. Su forma es circular, con dos plantas y campanario. Construido en 1742 por el comandante general Benito Pignatelli. Atacado y deteriorado en 1749 por argelinos que después saquearon Femés, fue reformado posteriormente por orden del rey Carlos III, como se lee en la lápida sobre la puerta. Reinando el señor don Carlos III, mandando esta isla el excelentísimo señor don Miguel López Fernández de Heredia, mariscal de campo, se reedificó esta torre de San Marcial, popularmente Coloradas, Punta del Águila, año de 1769. Su función de vigía se comprende perfectamente al contemplar la exacta alineación con la isla de Lobos y Fuerteventura. Desde la azotea de la torre, la panorámica es extraordinaria. Desde la punta del Papagayo hasta el pueblo de Playa Blanca, apacible y marinero. En estas tierras áridas y ardientes se erige como un centinela, como un gigante solitario testigo de la actividad humana. Situado en lo alto del volcán de Guanapay, se alza el castillo del mismo nombre, el de más rancio abolengo castrense de la isla. Responde al tipo clásico de castillo interior, cuyos recios torreones dan un grave aspecto trágico y militar. La fortaleza primitiva quizás se remonta al siglo XIV. Torriani, a quien hemos conocido como restaurador de San Gabriel, se entusiasmó también por esta fortaleza y, considerándola inadecuada para servir de refugio a los vecinos de Teguise y comarca, decidió restaurarla a su vez, terminándola en 1596 con las características que hoy conserva. Forma romboidal irregular. Una escalera para alcanzar la altura de la puerta principal, a la que se accede por un puente de madera,
para introducirnos en el patio interior donde se aprecian varios vanos y habitaciones. Accedemos a la explanada superior donde contemplamos la sala de armas. Testigo silencioso del tesón de sus defensores. Por fin nos remontamos a la azotea superior, punto más alto del castillo, desde donde se divisa el vastísimo territorio que debía vigilarse desde aquí. El aparato defensivo de Lanzarote antiguo está descrito. El esfuerzo heroico y la sangre de sus habitantes no se ve en nuestras imágenes, pero se adivina, se palpa y está presente en sus descendientes.